¿Qué carajo? ¿Por qué está el saco y surf? Porque vos no estás lo que hay. Ay, eso está bueno, Little Hero. Bueno, vinimos a esta cosa de realidad virtual que es una montaña rusa, supuestamente. Nunca sé de realidad virtual igual, ¿eh? Bueno, acá estamos en un nuevo vlog donde Cande se está ahogando. ¿Qué ahora pasa? Harry Styles. Estaba. ¿Para qué habíamos dicho que querían de Jumbo? Los chuches de la nena. ¿Tú quieres una nueva andadura? Pues mira. Acá está. Tú vas a la tierra y... ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Vamos! Bueno, son esas de las 9:20, así que ahora no tengo que ir a comer. Tengo bastante hambre, la verdad. Para mi sorpresa. Y miren. Estoy con mis amigas y sacamos una fotito. Yo amo la maquinita de fotos, tipo, soy fan de las fotos, de este tipo de fotos. Así que después lo voy a poner ahora acá. ¿Tuki? Pero seguramente le voy a pegar algún sticker acá porque esto está medio feo. Y bueno, eso es muy cute. Eso es todo lo que hay en mi bolso, literal, no tengo nada. Solo pañuelos. Y manteca de cacao. Otro labial y mi lip gloss. Con las chicas nos dieron un papel que creo que lo perdí. What the fuck, estaba acá. Pero me dieron, ¿vieron cuando te dan el papel de los perfumes? Un perfume de Giorgio Armani que claramente no puedo comprar, pero que tenía un olor riquísimo y me quedó el olor impregnado en la cartera. Ay, acá está. Esto huele riquísimo y tipo literalmente es un papel y me dejó el olor en todo. O sea, imagínate lo que debe ser de persistente este perfume para que si te lo pones en el cuerpo. Importantes son los bordes de esta torta. Me caí toda casi. Bueno, corte publicitario, mi gato arriba de una escalera. Bueno, ahí quedó todo hidratado. Ahora tengo que untarle todo dulce de leche. Va a estar un poquito difícil, pero bueno. Crema. Ahora hay que volver a mojar esto, pero no tanto. Ya le puse el piso de crema. Miren lo torcida que está la torta. Espacio publicitario, les cuento. Yo soy como muy fan de los cumpleaños. No sé por qué, pero me encantan los cumpleaños. No soy fan de cumplir años, o sea, de crecer, básicamente. Pero me encanta la celebración. Y también me gusta celebrar el de las demás personas, cuando las personas celebran su cumpleaños. Tipo, me encanta
la festividad cumpleaños, no sé. Y algo que amo de los cumpleaños es la torta. Literalmente, desde que tengo uso de razón, siempre le pido a mi mamá la misma fucking torta. Y con la misma torta de cumpleaños, yo todos los años le ponía granas de distintos colores, qué sé yo. Y después me la empecé a hacer yo porque me encanta hacer la torta. ¿Sabes? Mi mamá me hizo los pisos y yo la estoy haciendo. Quería hacer también algo inspirado medio en Taylor Swift porque son los 22. Y nada, estuve viendo en Pinterest, la que más me gustó fue como una torta blanca con corazones rojos de colores. Corazones de color rojo. Que voy a ver si me sale. Dudo que quede bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Parece el pastel de Matilda, boludo. Momento de la verdad. Los corazones. ¿Qué tenés? Ay, no. Pasó a ser una torta cute a ser una torta de miedo. Voy a intentar hacer los corazones con hisopo. Yo no sé cómo va a salir esto. Bueno, después de 5 eternidades, creo que ya la terminé. Le puse varios corazones y así quedó. El menú de hoy van a ser unas cazuelas de arroz con pollo con champiñones. ¿Qué más querés en esta vida? Soy malísima en este juego. Y aparte estoy con Sony y se me cierra tipo el ojo así. Chica, ¿me seguís vos? Momento haul de lo que me regalaron por mi cumpleaños. Muy lindos regalos. Y le voy a hacer un haul a Millie que está ahí, que también se los voy a usar a ustedes. Recibí este bello. Son regalos de distintas personas. Oh, re cute. That's nice. Un chalequito. Rosita, chicle. Muy rocioso. Huele re rico. Pero son con la polera negra. De lanita. Muy lindo. We love it. Después, una fragancia. Oh. Un perfumito. Que no sé bien de qué es. Me huele como a flores, te diría. Práctico. También después me regalaron esto. Que es un pantalón de jean. Recontra lindo. Miren. Es un mom jean. Como grisecito. Lo amamos. Está re lindo, la verdad. Me viene re bien. Mis primas me lo regalaron. Me hicieron esta cartita. Y pusieron... Me pusieron a mis animales. Mira, Maye. Bueno, acá tengo parte de los regalos que me dio mi familia. Me regalaron estos pantalones, que son lo más. Yo amo las cosas peluditas. Y miren lo que son los pantalones peludos para estar en tu casa calentito. No les puedo explicar. No creo que puedan entender la suavidad de esto. Son muy muy calentitos. Los amé. Y también me regalaron esta pollera que la estrené ayer, literal. Miren lo que es. Es
como una mini con voladitos, divina. De todo moda, me regalaron esto, que es parte de mi día a día en esta vida, que es un arqueador, que ya estaba necesitando uno nuevo porque el mío no da más. Y es hermoso. Miren. Re lindo mal, con detallecitos en violeta. Y esta agenda... No, no es una agenda. Es un cuadernito. Me limpiaron. Vaya, se la boludo. Sí, igual. Tipo, tiene las rayas. Literalmente... O sea... Pero está re lindo, igual. Es un cuadernito. Me da mucha ternura ya el tamaño. El color es divino. Y tiene hojitas lisas. O pensamientos perturbados. Sí, lo repensé para acá, tipo, cuando vuelvo de la facultad ahí. Y otro regalo que me hicieron también de mi familia fue esta carterita. Que miren, es re linda. Y aparte, como que ahora que lo pienso, creo que combina con el color del chaleco. Son casi iguales. Tiene hasta un cierre adentro. Lo mejor que tiene es que no pesa nada. O sea, nada. Entonces lo que te va a pesar es nada más lo que le pongas adentro, ¿no? Pero no pesa nada, es como de aire. Está buenísima. Ah, y después también lo último que me regaló mi mamá hoy son los pantalones que tengo puestos. Que después voy a ver si se los puedo mostrar porque los tengo puestos. Pero son muy lindos. Son tipo color cremita. Y por último tengo los regalos que me hicieron mis amigas ayer. Que es para empezar con este collage. Miren esto, o sea, la creatividad de esta gente es increíble. Todas fotos mías con algunas nuestras, que son muy graciosas. O sea, esta foto es terrible. Está buenísimo. Realmente lo voy a pegar en algún lado porque es una obra maestra. Y también tengo la versión más chiquita, que es una carta que me hicieron. Muy tierna, me encanta. Y las chicas me regalaron este termito, que es hermoso, la verdad. Está muy lindo. Es así, cremita. Y tiene esta tapa. Es como para poner Ay, de repente perdí todo el vocabulario, pero las cositas del té, para hacer un té, ¿viste? ¿Me entienden lo que digo? La pones ahí, tuki, cae todo acá. Está buenísimo. Yo soy la chica té, la verdad, siempre ando tomando té, así que me representa mucho. Y me lo acompañaron también con esta bombilla como para tomar. Que tiene una... No lo van a llegar a ver, creo, pero tiene una tortuguita. Y bueno, esos fueron todos mis regalos. La verdad que son todos recontra, recontra lindos. Y bueno, ahora me voy a ir a desmaquillar y me voy a ir a dormir porque ya es bastante tarde y creo que mi hermana literalmente se durmió con el haul. Así que bueno, no sé qué habrá quedado de este video. La verdad que quería documentar un poco mi cumpleaños. Quería hacer un blog de mi cumpleaños hace ya bastante tiempo y nunca logré hacer uno. Creo que la única vez que hice un blog de mi cumpleaños fue en la pandemia, que fue un cumpleaños pandémico básicamente. Pero bueno, espero que les haya gustado y los veo en un próximo video. Suena Taylor.